Sí. Questions, quiz. Okay, sure, screen. Okay. Hello, Carla. Hello, teacher. How are you today? I'm fine. And you? Pretty good. Thank you so much for asking. Have you done anything interesting today? No. No. Did you work? No. Hoy no trabajé. Oh, no, you didn't work today. No, no work today. Okay. Well, how are you doing with the platform? Have you finished the platform? Yes, I finished. Did you print your certificate? Yes. Okay. Tomorrow is the last day to complete the paperwork. Mañana es el último día para completar los papeles. Sí, ya envié mi información a la persona que lo va a gestionar. Ah, ok, perfect. ¿Están trabajando recursos humanos donde usted trabaja? Sí, sí, están trabajando. Ah, ok. Bueno, qué bien. Sí, hasta nosotros. Sí, qué bien y qué mal, ¿verdad? Porque siempre existe el peligro de salir, ¿verdad? Pero sí, hay que cuidarse mucho porque también hace falta, ¿verdad? Trabajar. Sí. Sí. Cuidarnos. Bueno. Sí. Salimos. Sí, yo creo que siendo cuidadosos, haciendo todo lo que se dice, no pasa nada. Es cierto. Sí, pero bueno, ni modo. Blanca, how are you today, Blanca? Very good. Did you work today? Yes. You're working? Sí. Okay. And did you complete the paperwork to continue the next module? Perdón? ¿Completó los papeles para seguir en el siguiente módulo? Sí. Ah, ok. Recuerden que el 20, mañana, es el último día para completar papeles. Ok. So, you have to show the paperwork. Y también la plataforma. Me imagino que van al día con la plataforma, ¿verdad? Sí. Ok. Todas al día. Ok, so ayer nos quedamos con lo de las WH questions. Tuvimos un poquito de problemas con las WH questions cuando llevan un adverbio de frecuencia. El tema de los frequency adverbs lo vimos hace poco, pero lo vamos a ver nuevamente, porque la idea es que el tema quede bien reforzado. Entonces vamos a ver lo de las WH questions. He encontrado este video en español. Es muy bueno, está bien explicado. Solo lo voy a compartir con ustedes para que vean. Sí ven el video, ¿verdad? Yes. Ok, so les voy a ver el video para que está súper bien explicado y luego les puedo compartir el enlace también. Ok. Play.
¿Escuchan el video? No, no listen. Oh. Qué raro, okay. No se escucha, ¿verdad? No. Qué extraño, si le di compartir audio. Veamos si soy yo. Qué raro. Voy a intentar buscarlo otra vez. Ok. Qué raro, porque no se escucha así. Al principio casi que sí se escuchaba. Bueno, voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan ver. Sí, porque no se escucha, ¿verdad? No. No, no se escucha. Ok, entonces yo les voy a mandar el link para que ustedes lo busquen y lo vean. So, basically, WH Words habla de las WH questions. Eso ustedes lo manejan bien. Lo único que vi ayer, un poquito de confusión con el significado de las WH Words. Do you remember WH Words are, for example, if I write here, when, for example, cuando. When, cuando, where, donde, 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 yes, what, que, que, okay, how, sorry, lo escribí como se pronuncia, how, cuando, how significa cómo, de qué forma, de qué manera, how. ¿De qué? Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Who. ¿Quién? 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 ¿Algo otra que se les ocurra? Whose. Whose. What is the meaning of whose? ¿Quién es? El whose es como para preguntar de quién. Pertenencia, de quién. Which? Okay, which significa cuál, which. Who's, dijimos de quién, como para expresar who's le preguntamos a alguien de quién es esta blusa. Whose blouse is this? Whose blouse is this? Who es quién, como si queremos saber quién es tu hermano, who is your brother, por ejemplo. Y hay más. A veces el how es como para preguntar de qué forma, ¿verdad? How do
ejemplo, how do you get to work? ¿De qué forma? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Usted puede decir, yo conduzco, I drive, I take the bus to work, etc. Cuando preguntamos con how often, eso ya es para saber la frecuencia, en cuánto, qué tan seguido sucede algo, how often. What significa que, hay unas expresiones como what time, etc. So the next thing that we're going to do is to make a test to see if you are doing well with the WH words. It's just a test. You can do it in your notebook as always. Sí, lo pueden hacer en su cuaderno. Solo van a ir respondiendo. No es necesario que lo escriban todo. Solo escriban las respuestas, el número y la respuesta. For example, in number one, it says, donde están los tres puntitos es donde debería de ir una de estas tres opciones, A, B, or C. Y dice, do you live? Y dice la respuesta, I live in Mexico City. So, ¿cuál de estas tres es A, B, or C? B. B, ajá, B, where do you live? Entonces usted escribe en su cuaderno 1B, 1B, y luego 2 y la respuesta del number 2. Y así van a ir con los demás en su cuaderno y lo voy a poner así. Pueden hacer en unos 4 minutos y luego revisamos las respuestas a ver si están correctas. Have you finished? Almost. No. Almost. Okay. Okay.
finish. Okay, give me 1 minute. Has everybody finished? Yes. Okay, let's check your answers. And then we're going to check your grades. Question number one. Where do you live? I live in Mexico City. Question number two. How does Michael get to work? He drives to work. Question number three. How old are you? I'm 23. Question number four. What is that? It's a butterfly. Question number five. Where is my cell phone? I think I saw it on the table. Question number six. What do cows eat? They eat grass. Question number seven. Who is your best friend? Sophia is my best friend. Question number eight. When do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock. Question number nine. What is your name? My name is Stuart. Question number 10. Why are you at home today? I feel sick. Question number 11. What day is it? It's Monday. Question number 12. When can I start work? You can start now. Question number 13. What time is it? It's 10 o'clock. Question number 14. Why are you late? My car is broken down. Question number 15.
Where are your bags? They're over there. Question number 16. How are you today? I'm fine, thanks. Okay, so we're going to check your results. How many good answers did you have? How many correct answers did you have? 10. 10 correct answers. Okay, let's see the results. If you got 10, wow. Estoy en el mismo screen. Okay. ¿15 good answers? Okay, that's great. Okay, if you get 15 good answers, for 15 good answers, it's like 9.1. Mm-hmm. 13 good answers, it's like 8.1. Okay. Now, one was confusing. ¿A dónde se confundieron? I gave it 16 good answers. 15, 15 están bien, son 9.4. No, 16. 16, ah, okay, that's yep. 10, excellent. Okay, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo decir esta me salió mala? ¿Por qué? ¿O algo del vocabulario? No questions? I confused in the question 14. Okay, you get confused in question 14. Let's see the question as Okay, creo que why por no estaba segura de qué significaba broken. Ah, my car is broken down. Okay, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué estás tan tarde? Why are you late? Oh. Y la respuesta fue my car is broken down. Cuando dice my car is broken down, se refiere a mi carro se arruinó. My car is broken down. Uh-huh. Se puede aplicar para varias cosas. Por ejemplo, puedo decir que se me arruinó la computadora. Mi celular, my cell phone is broken.